crisis se rompieron todos los récords de ventas en este periodo que acabamos de pasar de Viernes Negro y de Ciberlunes. Los consumidores norteamericanos gastaron 52 mil 400 millones de dólares durante el fin de semana. La Federación Nacional de Distribuidores confirma que es un nuevo récord. Es un alza del 16% respecto del año anterior. El Ciberlunes, las ventas por internet aumentaron un 18%. Y a que no sabe quiénes ayudaron a remontar los índices de ventas en San Diego. Claro, los consumidores de Tijuana, pese a los esfuerzos de autoridades y de empresarios por retenerlos al lado mexicano. Claudia Orozco nos informa a este respecto. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Martín. La fuga de consumidores es una práctica común en diciembre y a pesar que este año el dólar casi alcanza los 14 pesos, la gente sigue yendo a Estados Unidos. Don Roberto pagó 13 pesos con 66 centavos por cada dólar que compró antes de cruzar a San Isidro. Soy de aquí de Tijuana y vamos al otro lado a gastarnos los pocos dólares que tenemos. Muy caro, ¿no? Demasiado. Pero ahí vamos de tercos. Para él es una práctica común cambiar parte de su sueldo por dólares para comprar productos de primera necesidad en la Unión Americana. Pues ¿por qué? Porque están mejor las cosas acá al otro lado. La verdad, y somos honestos, ¿verdad? Acá nos vamos a la roda del frijol, está más baratito. Doña María va por regalos para sus hijos, pero ella no compró dólares. Sabe que a final de año el billete verde tiende a subir, así que los ahorra durante todo el año. Pues poco a poco, uno o dos dolaritos ahí de vez en cuando y ya al final tengo una cantidad y ya para llevarle agua a mis hijos. Pero a pesar de los esfuerzos de las autoridades del comercio organizado de promotores por retener a los consumidores del lado sur de la frontera, la mayoría prefiere hacer sus compras del otro lado. Las pérdidas se estiman millonarias. Para nosotros son 6 mil millones de dólares promedio anuales los que se fugan a nivel estado. En su mayoría, como el 70% le corresponden al comercio, a la venta de productos y servicios. Por eso insisten en una zona económica estratégica con las que aseguran podrán ser más competitivos con la Unión Americana. Es muy importante que nos autoricen la primera etapa que tiene que ver con los aranceles, porque de esa manera el comerciante local podrá importar una serie de productos que actualmente son comprados por nuestros consumidores y eso es lo que genera esa gran fuga de consumidores. Según especialistas, el peso empezará una ligera recuperación frente al dólar, lo que implica otro punto a favor de la fuga de consumidores. Y bueno, y pese a estas evidencias, Claudia, sigue en veremos el proyecto de una zona económica estratégica para la frontera mexicana. Nada en concreto. Se espera que el próximo 12 de diciembre se defina la eliminación de aranceles para productos chinos, pero bueno, aún no está del todo definido. Bueno, gracias, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes.